actividad que estamos desarrollando en el día de hoy está enmarcada por una iniciativa piloto que Solidaridad Internacional ha adelantado gracias al apoyo y el impulso de la Diputación Foral de Álava a través de la IEscola y que tiene como objetivo impulsar intercambio de experiencias entre jóvenes de Nicaragua y de Álava. Soy Deyanira Rodríguez, técnica de cooperación de Solidaridad Internacional. Ese es un proyecto que tiene como objetivo intercambiar las experiencias en términos de prevención de la violencia machista. Yo soy Laura Modonato y mi papel es el de dinamizar este intercambio cultural que estamos realizando entre jóvenes nicaragüenses y jóvenes alaveses y alavesas. Lo que hemos hecho ha sido en un primer momento presentarnos, conocernos todas, ¿no? He explicado también la metodología del taller, que es la metodología del visual thinking o pensamiento visual, que es una metodología que de alguna manera permite traducir nuestros pensamientos en dibujos. Utilizamos este tipo de metodología porque nos permite interiorizar nuestras reflexiones, explicar a viva voz lo que hemos analizado no sería tan profundo como hacer el ejercicio de traducirlo al dibujo. Recuerda, por ejemplo, la caballerosidad, que es un tipo de violencia también. Sí. Sí. Allí, por ejemplo, trato de caballerosidad y estas cosas siguen presentes. Sí, por ejemplo, la mujer tiene que ir de lado dentro en la calle cuando vamos caminando porque si no alguien le grita, ¡va vendiendo la lora! Entonces resulta de que cuando se separaron, al mes ella estaba embarazada, tenía 6 meses, pero ya no quería estar con ese hombre violento. En un parque, el hombre agarró un machete, ¿sabes qué es un machete? Sí. Y la otra niña se metió ahí entre medio y la mató. También, la niña sobrevivió, pero la mujer no. La jornada de trabajo está centrada en intercambiar experiencias de trabajo relacionadas con violencias machistas. No solo experiencias de trabajo, sino acciones concretas para poder llevar a cabo en cada uno de los contextos. Hay un chico y una chica de Nicaragua quienes están contando su experiencia de trabajo a través de la red de Joven Regenorchi, que es una red que ha sido impulsada a través de distintos apoyos de entidades financiadoras vascas y que viene trabajando desde hace muchos años por impulsar la participación política, la formación, el liderazgo de jóvenes en Chinandega Norte. Hola, mi nombre es Mabel Liliet Varela Reyes y soy nicaragüense. Bueno, soy Rubén Moncada y soy de Nicaragua, de un departamento que se llama Chinandega. Venimos a un intercambio de experiencia con jóvenes de aquí del pueblo vasco a compartir el trabajo que hacemos nosotros como Reginorchi. Precisamente significa Red de Jóvenes Emprendedores del Norte de Chinandega. Mira, yo soy Pedro Mesa, de Chinandega Norte. Soy el director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Ecosostenible, ADES, que trabaja en 6 municipios de la zona. Pues el trabajo que tenemos en la organización es desarrollar acciones con la red de jóvenes desde el fortalecimiento institucional para trabajar en acciones de prevención de la violencia de género en la zona fronteriza principalmente. Bueno, a través de la metodología Visual Thinking explicamos el trabajo de la red, hicimos una línea de tiempo donde explicamos desde cómo se inició la red, los antecedentes desde el año 2012 y cómo estamos con todos los eventos importantes que han sucedido en cada año. Asimismo, explicamos a través de esta misma metodología los comités conformados, qué es lo que estamos haciendo la red en los municipios, qué es lo que estamos haciendo en las comunidades y las coordinaciones que estamos haciendo con las instituciones del Estado para llevar a cabo pues, este proceso y esta campaña de sensibilización para la prevención de la violencia machista en Nicaragua. Prevenir.
para un trabajo de prevención y sensibilización a las violencias machistas, porque estamos aquí para analizarlas, estamos aquí para comprenderlas. Entendemos que si bien el fenómeno de las violencias machistas es un fenómeno global, que está en todas las partes del mundo, pues las connotaciones son diferentes en función de donde estemos. Y esta experiencia está siendo trasladada a jóvenes de Álava para que conozcan qué tipo de trabajo se puede llevar a cabo en temas de políticas públicas, por ejemplo, qué herramientas utilizar, cuál ha sido ese recorrido. Yo me llamo Dani, nací en Vitoria, pero vivo aquí en Urruna. Y yo soy Suriñe, tengo 24 años, voy a cumplir, y soy de Urruna. O sea, me ha gustado cómo lo han explicado, la manera, la metodología que usan para explicárnoslo, y me interesó bastante, la verdad. Pues a mí me ha parecido necesario, porque al final estamos habituados a solo centrarnos en lo nuestro y en nuestras realidades, y al final compartirlo con gente de fuera y otras experiencias y vivencias, pues al final te hace también crecer a ti mismo, ¿no? Ba, ni itzal naiz eta Urrunakoa naiz. Ta ni ekaitz naiz eta Gasteiztarran. Ba, oso interesgarri iruditu zait, beste ikuspunt batzuk ikusi dugulako, gure alboetan bizi den jendean ikuspuntua ere ikusi dugu, igual ez dugula honetaz hitz egiten hainbeste, esain sakon behintzat, eta bueno, eman duzu informazioa gainera, eta lan egiteko modua oso interaktiboa izan da, orduan oso interesgarri iruditu zait. Ni baita ere asko gustatu zait. Ez da betiko txarlak abian izan daitezke pizkat astunagoak, hau izan da bintzat dinamikoago, ba, kara, zai, nola zarkatu garen ez taldeka gure artean hitz egiteko eta gero marrasteko, gero beste lagunei azaltzeko eta hori, eta bai, kurioso bai izan da. Esta mañana ha sido increíble, pues hemos compartido la información de cada grupo, hemos compartido las vivencias que hemos tenido. Ha sido muy productivo porque pudimos intercambiar experiencias con los jóvenes de Urrunaga y compartir diferencias y similitudes entre este país y el país de nosotros. Es una gran oportunidad para conocer, por supuesto, el trabajo que realizan los jóvenes desde acá. Y cómo nosotros podemos retroalimentar para fomentar la prevención de la violencia machista. Es que estos dos grupos, a través de este encuentro que han tenido, bueno, pues se pueda crear una pequeña semilla que permita desarrollar un trabajo mucho más consistente en el futuro. Lo más valioso de hoy es que en diferentes contextos se ha generado un aprendizaje colectivo respecto a un problema común como es las violencias machistas, y que tanto aquí como allí es el mismo problema, pero con diferencias relacionadas con el entorno, pero la base es la misma. El problema es estructural. Egun mundu honetan dana globalizatua dagoela, eta duradanek ez gauza asko dituztela aman komunean, baina zelan matxismoa dauen oso arraigauta kultura danetan, eta hitz desberdinak erabilita zelan guztiok funtzionatzen dugu sistema badinean. Batez ere hori, osea, ikustea hainbeste kilometrotara ere gauza berdinak bastetzen direla, bai, oso, osea, gertutik ikusi dugula gaur. Jo, ez da, dana esan duzunia. Que nos asesinen.